¡Ah! ¡Qué bonito día para salir a jugar Pokémon GO a la calle! Obvio, si Pokémon GO se juega en la calle, puta que soy imbécil. La aventura de Pokémon GO recién comienza para Philip. Esta mañana decidió levantar su culito e ir a jugar Pokémon GO al exterior. Atrapando Pokémon, realizó piruetas extremas que ni Dios sabía que existían. Todo por un puto ratata. Y sí, esta escena es de relleno. Pero bueno, en fin, después de tanto trabajo y estrés, es bueno relajarse tomando aire fresco y caminando por distintos puntos de Arica, provocando vergüenza ajena al público. Oye, oye, mira ese puente, podríamos hacer como que camino por ahí, se vería bonita la escena ahí. Ah, ¿no? Es realmente un idiota, pero ¿qué le vamos a hacer? Él es feliz recogiendo pokeparadas y gozándola y... ¡Oh, mira un insecto! Pero a pesar de que había sido un gran día jugando Pokémon GO y siendo el mejor maestro Pokémon, Philip ya no era el mismo. Pensaba muchas cosas. ¿Algo le faltaba? ¿Extrañaba a alguien? ¿A quién? Yo soy Mr. Philip y sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo Poké Gameplay de Pokémon GO. La verdad es la primera vez que traigo este gameplay, este juego al canal. Y estamos aquí con nuestro Poké invitado, Ash Kepu Show. Unas palabras. Como ven, estamos acá en la Poké Parada. Y aquí tenemos Poké Parada, obviamente. Esta Poké Parada está demasiado lejos después, entonces, bueno, el Lakers. Bro. Chinga madre. Luego un cabezazo ahí. Sube el cabezazo. ¡Oh! Ahí está. Tienes que sobarlo. ¡Desgraciado! No lo sube de la mejor manera. Le falta más amor. Le falta más amor. Ahora sí. Mira el amor. Viene el amor. Ahora mira. It's only amor, man. Mira. Perfecto. ¿Ves? La verdad, estoy buscando bastante tiempo a Dragonite, Lapras, Snorlax y no hay manera de que aparezca. Me han troleado muchas veces, han aparecido, pero no los logro encontrar, así que espero tener suerte esta vez. Espero que nuestra Pokéaventura salga todo bien, así que ¡vamos ahí! Acaba de salir un Dugtrio, así que acompáñenme en esta aventura, en esta Pokéaventura de atrapar a este Dugtrio. ¡Diclete! ¡Diclete! Trio, sí. ¡Mira! ¡Qué hermoso! Es que no le aparece. Tu amor es insuficiente, me. ¡Oh! ¡No! ¡Está muy lejos! ¿Qué onda? Perfecto. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Mira, precioso. Aunque no me salió bien, genial, ni excelente, ni nada, pero espero atraparlo. ¡Pum! La última. Dale, cariñito. ¡Ahí está! ¡Victory atrapado! ¡Vale! Mira, qué hermoso. Espera que tenemos un Meow. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Vamos a darle una de estas. Sé que no es necesario, pero no quiero que se me escape porque tengo poquitas Pokébolas. Así que voy a darle efecto. Hay que darle efecto a la cosa. Mira, perfecto. Precioso. ¡Pa! Listo. Atrapado. Pa' casa. Ok. Y mira, tenemos ahí una Pokébolity. Y mira, tenemos una Ultra Ball. ¿Y qué más tenemos? Bueno, un Ekans. Arica está prácticamente plagada de Ekans. En otras ciudades es Rattata, pero acá hay muchos Ekans. Perfecto. Ekans atrapada. Vale. Le voy a mostrar un poquito mi Pokédex. ¿Qué tenemos en mi Pokédex? Se lo voy a mostrar así a grandes rasgos. Y le voy a mostrar luego mis Pokémones más fuertes después. Y tenemos eso. Y mira, tenemos un Sidre ahí hermoso. Y un Omanyte y un Omastar. Ahora le voy a mostrar los Pokémon más paganudos que tengo de momento. Perrito Wow con 1757. Dogo Style, KS Poto. Este Eevee Sirena que lo evolucioné y fue hermoso. Lo esperaba mucho. Executor, Flareon, Calamardo, Magmar, Lore de Agua y muchas otras basuras más. Venomoth y ¡pah! Muéstrame su Pokémon. No. Muéstrame su Pokémon. Tengo que aclarar de que yo tuve que botar una cuenta antigua porque se me bugueó mucho. Tenía muchos problemas con esa cuenta. ¡Oh! Mira, este hombre tiene a Jinx. ¡Yo no la tengo! ¿No tení? Sale a la isla. Ahora nos dirigimos a la isla, a la Gran, porque hay una Poké Parada y podemos poner un Poké Cebo y poder capturar a todos los Poké.
Pokémon de tipo agua. Bueno, según dicen, hay Pokémon bien raros allá. No sé, he visto que hay algunos screenshots por internet de Dragonite y bolas raras. Hasta Jinx aparecen allá, así que vamos a ir a probar suerte para ver cómo nos va. ¡Oh, sí! Y así, los entrenadores caminaron hacia la ex Isla Lacrán en búsqueda de nuevos Pokémon. ¿Qué están haciendo? No, en serio, por favor, no le sigan, no hagan eso, por favor. Qué vergüenza, qué mal. Sí, sí, es bastante bonito el mar, pero por favor, no le sigan haciendo lo que quiera que es. ¡No! Lo que faltaba. Es todo. Ya me voy a la puta madre. ¡Mr. Philip! ¡Hola, chicos! ¡Soy Ash Ketchum! ¡Y voy a atrapar a todos los Pokémones! ¡Seré el mejor maestro Pokémon! ¡De veras! ¡De veras, por te fuiste para otra serie! En el camino se encontraron con una botella, pero nunca imaginaron que su reto sería tan complicado. ¡Uy! ¡Ay, pero casi! ¡Oh! Say something, I'm giving up on you. I am the one, the way your tongue don't need. Oh, casi. I am the one. Oh, si el tío Granpa. A ver, va a hacer un zoom al tío Granpa y vos habla ahí. La tigresa gigante voladora realista. Echado en el rompeola. Echado en el rompeola. Ella rompe, hola. Saluda, hermana, bien. No hay hola, audiencia, y chupen el nieve porque. ¡Ah, es muy rico! ¡Para! Nuestros amigos en nuestra aventura se han encontrado con un gran cañón. Este cañón recibe cosas obscenas de parte de Mr. Philly. Lo acaricia suavemente. El sol. Mr. Philip le hace cariño al cañón, lo acaricia con su mano y pone una cara muy obscena. Wow. Aprecien el mar, chicos. Es mío. Sí. ¡Tángala! 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 Nuestros héroes siguieron la aventura hacia la Isla de la Gran. Y el reto de la botella no se ha podido cumplir. Sin más vacilar, Mr. Philip se dio por vencido. Say something, I'm giving. Esa super pose. I'll be the one if you want me to. Nuestros héroes han llegado a la ex Isla Lacrán, donde su destino era encontrarse con más entrenadores como ellos. Mira, quiero dar un besito. ¡No! ¡No! Se le ocurre justo atacar cuando yo le estoy tirando una pokebola. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¡No! Pero mira, si son desgraciados. Si un futbolista le gusta tirar la pelota. ¡Excelente! Pero mira, mira. ¿Tiene que ver con esto? Pero el Magikarp. Mira, Carl. Va a ser un hermoso Garados. Bueno, tú no, pero vas a ser un alimento para el hermoso Garados. Él se va a ir al matadero. ¡Al matadero! Oh, mira, tiene el valor de escaparse haciendo Magikarp. No es posible esto. No. Hay un tiente. Mira. ¡Oh! Pa. Hay un tiente que justo. Pa' casa. Ya está. ¡Odish! ¡Odish! ¡Bien! Odish atrapado. Perfecto. Ahora que acabo de atrapar el Odish, le voy a contar una anécdota. Mi hermana el otro día hizo un cosplay de Odish con su pelo. Ahí estarán viendo una imagen. Se puso el pelo hacia arriba con un moño y unos ojitos de cartón. La imaginación de esa chiquilla, no lo sé, creo que es de familia esta cosa. Nuestros héroes se dirigen al gimnasio de la ex Isla Lacrán. Mr. Philip sube con los dos manos y pies, y Harios sube como puede. Mírenlo, él es tan bello. Bueno, ahora en este momento llegamos aquí a la cima de este Poké Gimnasio y vamos a Poké derrotarlo con nuestros Pokémones. Y vamos a ver si nuestros Pokémones van a poder contra ese faro. Mira, ¿quién está acá? Vaporeon de 1616. ¡Una basura! Mira, Norlax de 1797. ¡Una basura! Nadie puede contra Mr. Philip. Mira, vamos a pelear al toque, loco. Bueno, ahí tenemos nuestros perritos guau. Wow, y va a pelear con este Vaporeon. A ver. ¡Pero man! ¡Oh, conche tu madre! Ni dos personas se pueden al Norlax. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me lo mataron!
Oh, aquí viene nuestro Ivy Sirena y... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Toma, guatón! ¡Gordo! ¡Ah, lo maté! Creo que le bajamos el nivel a Spinazio y ahora tenemos que volver a matarlos para poder poner nuestro Pokémon. ¡Oh, Florian! ¡Yo confío en ti, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cariño y amor! ¡Oh, mira cómo te esquivo! ¡Mira cómo te esquivo! ¿Me lo mató? ¡Me queda poquito! ¡Oh, oh, poquito! ¡Poquito, señores! ¡Muy poquito! ¡Dale pistola de agua! ¡Has ganado! ¡Men! ¿Por tu Pokémon? ¡Men! ¡Quieres más rápido! ¡No! ¡Conchetada! ¡Cualquier cosa! ¡Bobasor! ¿Quién manda ahí? Es un Bobasor y... ¡No! ¿Qué dice ahí? ¿Gramma? ¡Ah! ¡Léelo, por favor! ¡Mister Fe! ¡De lado a lado! Vamos a cobrar nuestra 10 monedas. Entonces vamos a irnos aquí a la tienda. Fíjense. ¡Oh! Y ahí van a aparecer esto. ¿Pero por qué me habla? ¡Por aquí! ¡Ya disponible! ¡Oh! ¡Una! Entonces tenemos un Pokémon asignado. Entonces tenemos 500 polvos estelares y 10 moneditas. Claro que sí. En este momento tengo 60 monedas que nos van a venir perfecto cuando quiera comprar 20 Pokémon. Lamentablemente somos pobres. No, la verdad que me gustaría comprar una incubadora. Pero de momento, mira que en el... ¿No? Ya no. ¿Y mi Bulbasaur? Pero bueno, yo estoy feliz con las 10 monedas. Yo creo que ya mi misión está cumplida. No me importa nada. 10 monedas cumplidas. Algún día te paré a todos los Pokémon. Uf, tengo 95 Pokémon de los 150. Me dijeron que había un Dragon ahí acá. ¡Me mintieron! Así, los amigos de Mr. Philip bajaron las rocas con mucho cuidado, concha la lora, casi me caigo, para ir a atrapar a un Jigglypuff, que ese imbécil ya no lo tiene. ¡Imbécil! ¿Cómo lo tenés a Jigglypuff? Que me caigo, hermano, que me caigo. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira ese hombre cómo se fue a atrapar un Pokémon. En este momento estamos en busca de los Pokémones más legendarios que podamos encontrar en esta isla. Así que acompáñame en esta aventura. ¡Vamos! Vean nada más, acaba de aparecer un Jigglypuff. ¡Oh! ¡Dame amor! ¡Qué bonito eres! A ver, y ¡oh! ¡Fum! ¡Bien! ¡Atrapado para casa! Y ya tenemos a nuestro primer Pokémon legendario, pero vamos en busca de más. Pero antes de eso, sigamos con el reto de la botella. Estos son los 9 intentos de Mr. Philip. Y le va como la polla. Uf, men. ¡Ah, no! ¡De one! ¡No! Justo cuando no estamos grabando, me sale. ¿Por qué ahora no? ¡No! ¡Oh! ¿Te das cuenta que te salió solo una vez? Hay que concentrarse, hay que darle todo el amor a la botella. Dale un beso y rézale, por favor. Te lo prometo que hoy día voy a lograr esto. Y si no, lo editamos no. ¿Cuál le editamos, papu? Pero no se para. Ni aunque me salga. Ah, mira cómo está la botella. Ya está toda machucada, mira. La rompiste, hombre. Tanto golpe ahí en el piso. El Harold está resignado. Mira dónde está atrapando Pokémon. Obviamente no va a tener suerte ahí. Pero no, Harold, no se va a ir con nada a la casa. Solo con un puto Jigglypuff. Pero él es feliz. ¿Usted es un hombre feliz? Sí, mira, quiero ver. Sí, es bonito. ¿El escute como tú? Mira, es bonito. Jigglypuff. A ver, cántanos la canción de Jigglypuff. Yo le pongo encima. ¿Lo podría cantar? Jigglypuff. A ver, yo quiero. Unas cosas. La verdad estamos muy decepcionados, no hemos encontrado a ningún Dragonite, ningún... Nada, hermano, nada, un puto Jigglypuff. ¿Él fue feliz? Un Goldin. Un Jigglypuff, un Goldin. ¿Él fue feliz? No, pero a mí no me importa la felicidad de él. Pero a mí me gusta. Yo no tenía... No, yo no voy a rendir. Hoy día vamos a conseguir un Pokémon bacanudo. Bueno, sobre todo... Al menos uno. Pero el reto de la botella. Bueno, y también superé el reto de la botella, que por cierto... No tenemos botella. Ya no tenemos botella, vamos a tener que encontrar una. Pero tenemos que hacerlo, hermano. Pero mira que tenemos aquí, es un huevito. Anda. ¿Qué?
¿Qué creen que iba a salir aquí? ¿Qué creen? Un Pidgey. No, por favor. ¡No lo tenía, hermano! ¡Ya! 974, hermano. ¡Uy! ¿Te salió un rayo solar? ¡No! Fideito, aceptar. Vale. ¡Oh, mira este daño! ¡Qué novedad! ¡Un Growlithe! ¡Oh! Ahí está. Listo. Pero miren esas pokeveradas, hermano. Tres juntitas. Aquí es el lugar perfecto para ponerse. Porque así tenemos visión. O sea, tenemos ahí el rango. Nos llega el rango de las pokeveradas y ponerse, bueno, cada una es ideal. A nuestro amigo Jario le acaba de aparecer un pokehuevo. Y vamos a ver qué le toca. Es una de 5, es una de 5. Esperemos que salga alguna. No, yo creo que es un Rattata. Mira, mira, mira cómo va a aparecer. Mira, mira. ¡Ah! Te lo dije. Se había bugueado un poquito. Un Grimer. Y bueno, chicos, en ese momento del día lamentablemente se agotó la batería de la cámara. Es por eso que obviamente no pudimos completar el reto de la botella ni encontrar un Pokémon más bacanudo. Pero de igual forma quedó un video bastante largo, así que eso. Si este video es bastante apoyado con sus comentarios y sensuales likes, les prometo que en el próximo vlog de Pokémon GO vamos a lograrlo. Así que ve dejando tu like y comentando. Yo voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus comentarios, como lo suelo hacer a veces. Lo otro que les quería contar, mi amigo Jarions en este momento está en Santiago, así que obviamente el próximo vlog de Pokémon GO no va a ser con él. Un saludo hasta Santiago, Jarions. Y hablando de saludos, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Daniel Muñoz, que compartió uno de mis videos en mi página de Facebook. Además de eso, este chico fue a la YoFest desde Talca, hermano, y se sacó unas cuantas fotos conmigo. Si tú también tienes alguna foto en la que salgas con moi, puedes subirla a Instagram y etiquetarme. Yo siempre estoy respondiendo a las fotos, dándole likes y stalkeando un poquito. Así que eso, los links a mis redes están abajo en la descripción. Te invito a que te suscribas, a que veas mis videos anteriores, que lo hago ahí con todo el corazón. Y lo último, activa la campanita que está al lado del botón de suscripción. Sí, por si no lo sabías, ahora tienes que tener activada la puta campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Qué bonito, ¿no? YouTube la seguirá cagando. Conózcanlo en el próximo episodio de... ¿Qué estoy hablando, hermano? Bueno, eso, chicos, así que yo me despido y nos vemos en alguna extraña ocasión. Y activa la campana que te estoy mirando. Te estoy mirando. No, no la tienes activada. Actívala. Sí, ahora. ¡Adiós! ¿Y usted, señor Madva, cuántos Pokémon lleva? Llevo una contraseña. Por la puta mierda de este Wi-Fi. Lo que pasa es que somos pobres y estamos tratando de meternos este Wi-Fi de esta casa, así, de la municipalidad. ¿Y? ¡Es una mierda! El Wi-Fi de la municipalidad, que se llama Zona Chile Gobierno, es una mierda. Pa' puro weón, no te conectas. Ni te deja entrar, weón. Está de adorno la weá. Es como cuando tú te compras una mierda y no la ocupáis, la dejáis ahí. Es exactamente la misma weá.